Estamos muy contentos. Y tenemos mucho para agradecerle a la gente del barrio, a nuestros familiares, porque si nuestros familiares no nos apoyaran, no podríamos estar acá. A la intendencia, al gobierno nacional, digo. No sé, no hubo persona que no nos ayudara para que esto saliera. ¿Cómo se dan esos apoyos? O sea, hay una parte que me imagino que el dinero es exclusivo para el emprendimiento, otro para el local. ¿Cómo se distribuyen los apoyos? Bueno, Gramín se presentó a esos llamados que hay, bueno, ganó con su proyecto y ese dinero está volcado pura y exclusivamente a nuestra casa y al proyecto, a todos los técnicos que se necesitan, todo. Ahí se van, ellos se va a equipar la casa. Nosotros hoy presentamos nuestro proyecto. Vamos a generar talleres con la comunidad una vez al mes y allá, no sé, dentro de 3-4 meses vamos a abrir las puertas al público. Digo, la idea es tenerlo abierto todos los días, que se hagan talleres. Esto va a funcionar no solamente como un mercado artesano, es más que eso. Digo, es una referencia turística también. Va a ser un punto turístico, va a ser un centro cultural, va a ser una exposición y venta de artesanías. Digo, va a ser todo eso y mucho más y todo lo que la gente necesite. Actualmente, ¿cuántos integran el grupo de artesanos? 22 personas. 22 personas. ¿Y el proyecto va a ser abierto? O sea, ¿se van a poder seguir incorporando? Sí, sí. Nosotros, más allá de que el proyecto es abierto a la comunidad, nosotros somos un grupo abierto. Acá no va a participar solamente la gente de Ciudad del Plata. Va a participar la gente del área metropolitana, va a participar la gente de todo el departamento de San José. Esto va a ser un centro que va a atender a todas las personas del departamento y zonas aledañas. Yo no soy de hablar, no sé hablar, sé trabajar y sé darle para adelante a este proyecto que tengo mucha esperanza y espero que nos acompañe, que el barrio nos acompañe, que la gente nos acompañe, que nosotros estamos acá para meterle toda la buena onda que podemos. Muchas gracias por venir. ¿Y las artesanías qué se puede ver? De todo un poco. De todo hay acá. Tenemos, bueno, ahora nos está faltando en hierro. El señor que estaba con nosotros se fue a una exposición un día, el año pasado, a una exposición en el Teatro de la Intendencia de Montevideo. El señor tiene tanto trabajo que no pudo venir más a las reuniones. Pasó ya con otro artesano más. Bueno, después hay otros artesanos, digo, que a veces se les encarece venir hasta acá, digo, porque de todo tiene un costo también. Pero bueno, más adelante iremos viendo cómo solucionar esos temas para que nadie quede afuera, ¿no? Para que todos estén. Ya sembraré a mi país. Como uruguayo quiero ser parte de ti. Recorrer todas tus playas, tus costumbres, tu perfil. Tomarme mate, bizcochar, chistar de alguarda, ir al bar por unos trucos y soñar con ser campeón. Puedo amar, puedo cantar, puedo reír, respirar tu primavera hasta que llegue el jazmín.